Bien, vamos al reporte de las últimas 24 horas con respecto a lo que... Bastante avanzado con el tema de vacunas, tenemos que seguir cuidándonos. Ya lo tenemos a Nicolás Urquiza, que se venga con todo. Hola Marcela, Darío y Fabián en producciones, y a todos ustedes que nos acompañan cada mediodía conectados con nosotros. Y comenzamos así la tanda de... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Compartiendo. Un capítulo en esta tarde de 10 de diciembre en el que quiero precisamente compartir con ustedes una selección de entrevistados. Entre ellos vamos a tener al periodista rosarino y exdirector del Círculo de Comunicadores de Rosario. Hablo del periodista Darío Maruco. En segunda etapa vamos también a poder compartir las mejores partes de la entrevista que se le ha realizado a Silvia Forte, directora del área de educación del Consejo de la Ciudad de Rosario. También en una tercera presentación lo vamos a disfrutar hablando de historia libanesa a él, a Pablo Rachid, director del área gastronómica y eventos de la Sociedad Libanesa de Rosario. Y cerramos a todo teatro, porque vamos a presentarles también parte del reportaje que se les realizó a dos actrices de Reparadas, finalmente Reparadas, la obra de teatro que se presenta esta noche a partir de la hora 21, cuando abre las puertas el Teatro Bar Club 1947, podrás disfrutar de esta obra de teatro, y ellas nos cuentan cómo cierran el ciclo 2021 aquí en este local de la ciudad de Rosario, ubicado en Arijón 175 bis. ¿Quiénes son las dos actrices? Viviana Blasón y Katy Curcio. Un compartiendo para no perdérselo, ¿eh? Dale, vamos. Título de Compartiendo. Nos encontramos como cada tarde de viernes a través de la pantalla de TV Más para compartir historias de vida y en este caso alguien muy particular, alguien muy especial para la casa, para mí también. Les presento en este capítulo
a Darío Maruco. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Marce? Y continuamos un poquito más con esto del Círculo de Comunicadores de Rosario. No me puedo desprender del círculo. Viste, es que está fuertemente ligado. Y sí, soy su fundador. Sos su fundador, o sea, es un hijo tuyo, prácticamente. Es un hijo mío, sí. ¿Cuánto tiempo estuviste? Son medio raros los hijos míos. Un círculo, una obra de teatro, un perro. Bienvenidos sean. Sí. ¿Cuántos años estuviste? 14. 14 años. Sí. Y a ver. Contando con la presidencia del Círculo de la Prensa. Con la última. Contando todo el proceso, digamos. Todo el proceso, sí. Último presidente del Círculo de Prensa. El primero del Círculo de Comunicadores. La idea, el armado del Círculo de Comunicadores, encaminarlo, porque fácil es llegar, pero mantenerse, es decir, de acá para adelante es otro tema, ¿no? Y yo tenía dos sueños, Marcela. Uno era fundar el Círculo de Comunicadores y el otro era ver a alguien que me suceda a mí. Porque digo, si depende de mí solo, quiere decir que fui un mal dirigente. No hice nada para que haya un semillero. Y realmente surgieron nuevos dirigentes, no solamente el presidente, sino que, bueno, la mitad de la comisión directiva eran mis colaboradores. Ajá. Y la otra mitad son gente nueva. Claro. Marcelo me dijo, me gustaría que haya mitad de gente de tu confianza para que más o menos me vaya indicando cómo era el camino que emprendieron. La transición. Y mitad de confianza de él, claro. ¿No es cierto? En realidad todos son de confianza. ¿Y cómo te sentís? Pues es que hay una persona que relajado. Me dijo, la vicepresidenta, sí, muy relajado, la vicepresidenta me dijo, los primeros días vas a vivir un duelo, a mí me pasó cuando me jubilé, yo estoy esperando ese día porque no lo vivo como tal. ¿Será porque todavía estoy comprometido? Yo le decía fuera de cámara recién a Fabiola, estoy comprometido con la institución porque por ser el último presidente, el anterior presidente, me corresponde a mí acompañar al nuevo presidente en todo lo que es la tramitación legal, la parte jurídica, todo lo que fue la asamblea, firma y certificación de actas. Claro. Y es muy engorroso todo ese trabajo. Y yo Néstor Matar, que lo nombro siempre a modo de homenaje, que fue y es mi mano derecha siempre en lo que fue el círculo, me dijo, yo te voy a ayudar siempre, Darío, por una condición, que cuando haya un nuevo presidente, vos lo ayudes a ese nuevo presidente como yo te ayudé a vos. Entonces yo lo estoy ayudando en todo lo que es la parte jurídica, todo lo que es la parte legal, que ya la conozco de tantos años. Claro, 14 años. Muy engorroso. No es chiste. Así que a lo mejor por eso no me di cuenta. Pero la verdad, es más, me tienen muy en cuenta, pero yo no los quiero tener muy en cuenta. Yo, claro, en el buen sentido. Que para que ellos sientan que tienen vida propia. Que tienen vida propia. Yo dije en mi discurso final, hoy termina mi cargo como presidente, pero nunca dejaré de ser un servidor. Donde me necesiten, estoy, sin tener ningún cargo ni ninguna responsabilidad. Es como en salud hay un término que se utiliza que es el marcador. O sea, cuando tuviste algún problema de salud o tenés alguna adicción o la podés negar, pero te hacen un análisis y el marcador está. Claro. Para vos en este caso... Yo sería como el anciano que lo vienen a consultar. El marcador lo tenés. Claro, sí. Aunque vos digas ya está, pero... Si me necesitan, saben que estoy. Saben que te encuentran. Pero no quiero ser metido, ni cargoso, ni... Ah, está bueno, es interesante. Si me necesitan, estoy. Y no tengo esa adicción de decir, ay, ahora perdí el poder porque nunca... No, mira, haces tantas actividades que. Claro, también es verdad. Antes, en el bloque anterior, mencionaste el tema de que. Fue fuera de cámara, ya no me acuerdo. El tema del teatro. Sí. Sí, lo mencionaste en el bloque anterior. Sí. Streaming. ¿Cómo fue hacerlo por streaming una de las. Hubo dos streaming. El primero, yo soy muy crítico mío y dije. No voy a decir al aire lo que dije, esto es una, como dice Pelusa, una porquería. Porque claro, era bien de cuarentena, cada actor grababa su escena desde su casa. ¿Cómo entonces, era? Sí, empalmar todo eso era algo, se notaba que era, pero bueno, cada uno hablaba desde su soledad. Era un poco el mensaje. Desde su soledad. Pero después, viste que en diciembre del 21 o fines del 20, ya estoy confundido con todo esto, hubo como que se abrió un poco y nos dejaban hacer un poco más de cosas. Sí. Entonces lo hicimos en Pueblo Ester, en una casa quinta, hicimos la Navidad de los Astembos. ¿Cómo era la Navidad de los Astembos? ¿Cómo lo hicieron con el barbijo ese que tenía? Mientras no estábamos grabando, con barbijos.
pero después para las escenas nos sacábamos el barbijo, en algunas que así requerían que mostrar a propósito el barbijo. De hecho empieza que yo estoy en la pileta con un barbijo, que era medio ridículo estar en la pileta con barbijo. Claro. Y como yo tenía también escenas de algunas vacaciones mías, también daba como que no, me había ido de luna de miel con quien hacía de esposa mía, entonces quedó medio internacional, porque hubo escenas de Punta del Este, también de Mar del Plata, de Córdoba. Ah, pudieron ponerle unas notas de color de verdad. Claro, sí, sí. Pero era todo al aire libre, no lo hacíamos en lugares. Hubo una sola escena donde yo estoy en mi casa, que yo la noche nueva, la noche buena, la paso solo con mi perro, porque mi esposa en la ficción no estaba en Rosario, y después al otro día, el 25, se reúnen los Astembos y celebramos la Navidad en ese lugar. Y fue muy linda, y la gente compró entrada. Qué bueno, ¿eh? Compró muchas entradas. Ahora, para este verano, ¿tenés algún proyecto con sí, respecto a lo irme a descansar? Teatro. Ah, es un buen proyecto. Creo que no va a ser las vacaciones, yo digo, para mí, una de las vacaciones más lindas, porque es con estas vacaciones como que cierro bien todo un ciclo. Todo el ciclo este de 14 años de la presidencia, y no voy a estar en las vacaciones pensando, uy, cuando vuelva me espera este lío, este otro lío, más que los líos de... Bueno. Que te espera todo el mundo bendito cuando llegas de vacaciones. Bendito sean los líos que te muestran que estás vivo. Claro, es verdad eso, es cierto. Darío, y durante la pandemia, ¿desarrollaste algún hobby? Es un hobby que tuve siempre, pero lo desarrollé más, que es cocinar. ¿Cocinar? Porque a mí me gusta cocinar para. Si es para mí, me tomo un té, un mate cocido. No me gusta cocinarme para mí solo. Ajá. Pero sí me gusta cocinar para agasajar, aunque sea para agasajar a no sé. ¿Sos buen anfitrión? Yo creo que sí, cada vez que lo diga, pero soy muy buen anfitrión. Y no solamente me gusta agasajar en que la comida sea rica, sino en cómo presento la comida, cómo presento la mesa. Me gusta mucho eso, de que el que va a visitarme se sienta realmente agasajado. Y me dicen que soy medio exagerado. O sea, preferís que sobre y no que falte. Claro, porque aparte hay una recepción, hay una entrada. Me dicen, no es lo mismo, no, una cosa es la recepción, que es cuando el invitado llega, como que después espera. La entrada sentado, el plato principal, el postre. Ah, sos generoso. Me gusta también hacer para la merienda. Es súper generoso como anfitrión. Así que, y aparte me gusta reciclar, porque me gusta cocinar. Yo los únicos días que tengo tiempo para cocinar son los fines de semana. Entonces yo cocino mucho, entonces voy reciclando, entonces voy haciendo para el lunes, para el martes, para el miércoles. Bueno. ¿Cuál es tu plato preferido para recibir a alguien? Uno que no volví ni volveré a comer nunca más en mi vida. No. ¿Cómo es eso? No, porque ya la que lo hacía no está más, que es mi mamá. El bife a la criolla. Bife a la criolla nunca más lo volví a probar. Pero sí, a mí lo que me gusta a mí hacer, a mí me gusta inventar. Me gusta mucho el pastel de papa. Y el pastel de papa yo lo inventé de distintas maneras. Lo hice tricolor, cuatro color, según con lo, distintos lo que rellenos. Le pongas, sí, claro. Sí. Si vos tenés, bueno, recién dijiste, bife a la criolla. Sí. Tu madre los hacía como nadie. Como nadie. ¿Y qué aroma sería el típico de la casa de Darío cuando era ese chiquito que iba a la escuela primaria? Extraño mucho, no solamente de mi casa, hay un olor que extraño mucho que es, mirá vos, extraño el olor que esto es para más que un psicólogo, un psiquiatra urgente. Extraño mucho el olor del piso. El olor del piso, ¿del piso? De la casa de mi tía, que yo cuando era niño iba a pasar varios días allí. Que yo le digo tía cariñosamente, pero en realidad era una tía de mi mamá. Pero era como una tía abuela. Sí, era tía abuela. ¿Olor sí, era tía abuela. Del piso? ¿Qué el olor? Olor a... Yo después con el tiempo me di cuenta que yo jugaba mucho en ese piso, y a lo mejor es por eso. Y tenía, era como azulejos rotos de distintos colores. Ajá. Y se hacían pisos así, en forma redonda, con distintos azules. Mira vos, ¿no? Lo que te lleva. Y ese olor. Y el chocolate, el olor del chocolate que me hacía mi tía, pero cuando siento ese olor, como me está pasando en este momento, cuando recuerdo ese olor, también recuerdo automáticamente una taza grande con rayas azules y blancas, donde mi tía me servía ese chocolate. Eso de mi tía. Y de mi casa,
el olor que siento, porque mi mamá, dicho con todo respeto, era loca de la limpieza. Entonces tengo muchos olores de perfumina, de cosas así de esa casa. Y de comidas, recuerdo mucho el olor. Mi mamá hacía muchas cosas con salsa. El olor a salsa y el olor de los buñuelitos, que nunca más probé. Buñuelos, qué nunca rico. Más probé buñuelitos como los que hacía mi mamá. Ahora son después, dos cosas. Después a la vuelta me sí. vas a contar. ¿Era travieso Darito Maruco cuando era chiquito? Ya te vas a enterar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para todos y sean bienvenidos a esta nueva emisión de lo que es Compartiendo. Nos encontramos como cada tarde de viernes para compartir un cafecito allá en casa y conocer nuevas historias de vida. En esta oportunidad tengo el placer de presentarles a Silvia Forte. Muy buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, un gusto realmente, gracias. Un soplo para el alma estar en este lugar. Qué bellas palabras. Sí. Silvia, quiero que te presentes vos con tu actividad allí. Bueno, buenas tardes para todos, a pesar de estos momentos de pandemia que estamos pasando, que pasará también como todo en la vida. Mi nombre es Silvia Forte, estoy a cargo de la Dirección de Educación del Consejo Municipal de Rosario y también como secretaria del Foro de Colectividades del Consejo Municipal. Agradezco a Dios realmente ese lugar, y porque es un lugar de entrega, que es lo que estoy convencida que de eso se trata esta vida, sea con la parte de los educandos, sea con la parte de colectividades. Bien, Silvia, y también nombraste la otra actividad tuya en el Consejo, que es la parte de educación. ¿Cómo es esa actividad? ¿Qué significa desarrollar esta actividad y cuánto tiempo hace que lo haces? Bueno, en realidad cuando se crea esta Dirección General de Educación, se crea con el espíritu de participación. Uh-huh. El título es un poco largo, los títulos largos no gustan, pero justamente es Dirección General de Educación para la Participación Ciudadana. Entonces, toma el tema de las escuelas a partir de los 3 años de nivel inicial, sí. primaria, secundaria, universitaria, técnica, de hecho hay parlamentos universitarios, hay... se ¡qué trabaja... bello! Sí, no, es realmente... es tan vasto, hay cerca de 50 programas de educación, incluso también, que la verdad que... agradecidísima a los concejales y al consejo que apoyan estas actividades, que participan de estas actividades. Vienen, por ejemplo, muchas escuelas de la ciudad de Córdoba, de San Juan, uh-huh. Victoria también, de Entre Ríos, de la ciudad de Victoria, quieren tomar como ejemplo, pero lo que se les dice que esto en realidad fue una iniciativa de los concejales. Ellos, así como crearon el Foro de Colectividades, crearon esta Dirección General. ¿Cuándo comenzó? Este año se van a cumplir 11 años. 11 años.
Todo esto surge en el año, en realidad, en el año 96, 1996. ¿Cómo es? A ver, relatanos sí, la historia de esto. Es magnífico. Sí. Yo no sé si hay mucha gente que lo sepa. No, esto se transmite, yo digo, de boca en boca. De boca en boca y con el ejemplo. Bueno, y ahora a través de nuestra pantalla, presten bueno, atención. Agradecida totalmente. Esto surge en el año 1996, donde ya funcionaba, ya se llevaba, se practicaba en la Cámara de Diputados de la provincia, diputados por un día. Los chicos, las escuelas, ajá, iban a la Cámara de Diputados, sesionaban, llevaban proyectos, pedidos y se debatía. El concejal Maggi, en ese momento, estamos hablando del año 96, hace 25 años que se hace esto, comienza a través de una idea, de una iniciativa, dijo, bueno, vamos a trasladar lo que se hace en la Cámara de Diputados de la provincia, lo trasladamos al Consejo. Y ahí surge, por una resolución, la actividad concejal por un día. En ese momento no estaba la Dirección de Educación, en ese momento yo cumplía funciones en protocolo del Consejo, uh-huh, que en ese momento era la directora la señora del Maldana, después Norberto Martínez, que Norberto, lo estamos nombrando. Nuestro querido Norberto. De allá no, él nos está escuchando porque un gran maestro de protocolo, exigente pero el mejor. Así que bueno, a partir de ahí... empiezo a ocupar también de la parte protocolar y la parte de las escuelas. Concejal por un día, se va a las escuelas, se charla con los alumnos, siempre con los concejales, obviamente. Los chicos vienen al consejo, ajá, hablan de sus pedidos, de sus proyectos y ahí se debate. Pero ojo, no es un juego. ¿Por qué? Porque después el concejal que está presente en esa actividad lo lleva a las comisiones y después al recinto. Y después se le informa al colegio en que quedó ese proyecto que presentaron. Qué interesante que es esto. Vos hablabas participación ciudadana desde lo que es el ámbito escolar. Esto es magnífico. Realmente. Sí, hizo. Y también muchos temas que, por eso te digo, programa tan amplio, por ejemplo, jornadas sobre bullying, jornadas sobre alcoholismo, jornada sobre tenencia responsable de animales. ¿Violencia familiar? Entra de lo que es acoso escolar. Ajá. Entra dentro de lo que es acoso escolar. Y ahí también se hace, es la misma temática, se va con el concejal a la escuela, el concejal que pide la actividad, y ahí se trabaja con los chicos, y después los chicos van al consejo, y ahí ellos opinan sobre el tema violencia contra la mujer, que es un proyecto de Norma López, claro, que ella lo hace también concurso, donde los chicos graban videos en la escuela, ¿eh? Sí, o sea, sí, su sí, producción. Sí. Porque los chicos, a ver, la juventud tiene mucho para dar. Ese caudal, lo tenés que encauzar. Claro. Entonces, mínimamente, el consejo es como una vía para encauzar eso, porque a veces vos sabés te encontrás con alumnos que te dicen, yo no sabía que se podía entrar al consejo. Claro. El consejo es un lugar público, es el lugar de la gente, es el lugar del pueblo, es el lugar donde siempre les digo, como en cualquier lugar, pido permiso para entrar, recorrer, porque el consejo municipal es un lugar histórico, claro, ¿no es cierto? Es realmente una casa. Tiene un historial. No, tiene una historia realmente que también se las contamos alumnos cuando llegan. Entonces se le da el enfoque histórico, el enfoque legislativo y ese acercamiento que es tan importante con quienes nos representa, que son los concejales, porque esto no tendría vida si el consejo no lo lleva adelante. Se encuentra buena respuesta, tanto los niños en la escuela como de los concejales también. Y los concejales en este año de pandemia, por un proyecto de la presidenta María Eugenia Esmú, llevó adelante, el consejo va a la escuela. Entonces los concejales visitan la escuela ya que no pueden ir por un tema protocolo COVID. ¿Cuánto hace que estás trabajando en el consejo en general? Bueno, te cuento. Yo vengo de una historia de la política. Mi padre fue concejal del 73 al 76. Ahí yo con 10 años, él te cuento un poquito historias de vida. Él, sí, totalmente. Ya estaba en la comisión, nos queremos meter. En la Comisión de Servicios Públicos
y mi mamá era enfermera en el Centenario. Entonces, claro, cuando mi mamá estaba de guardia y mi papá tenía sesión o comisión, me llevaba a mí y a mi otro hermano, yo tenía 10 años en ese momento, y nos dejaba sentar en la escalerita. Y bueno, y ahí esperaba, entonces con 10 años. Después en el 83, cuando comienza la democracia, ahí comienzo a trabajar en la Cámara de Diputados de la Nación con el diputado Sobrino Aranda, no Tite Aranda, Sobrino Aranda. Sí, sí, Sobrino. Ya tengo esa experiencia en la Cámara de Diputados. Después paso a trabajar con el tema Mercosur. Mercosur, y, qué temazo, ¿eh? Sí, con el tema Mercosur. Y después quedo con el tema de prensa cuando surge el tema en los 90s de Hidrovía, Paraguay-Paraná. Sí. Se crea la ley de puertos durante el gobierno de Menem. Construcción del puente Rosario Victoria, construcción de la autopista Rosario Córdoba y zona franca Villa Constitución. Ahí se arma un foro institucional del Mercosur. Pedazo de temas. No, por eso. Y el Consejo tenía su comisión especial y ahí llevaba adelante la parte de prensa donde se trabajaba con las 7 intendencias del sur de la provincia. O sea que Las Rosas, Cañada de Gómez, Venado Tuerto, Villa Constitución, los concejales de la comisión durante la intendencia de Caballero visitaban esos lugares, después se iba al Senado con carpeta bajo el brazo, sale la ley de puertos y bueno, ahí ya empieza otra etapa donde comienzo en protocolo. Ya estoy en junto con Norberto, sí. Y después, bueno, después crean esta Dirección General de Educación y bueno, y ahí va siguiendo. Y ahí estás, ¿no?, desempeñando y tu ahí, actividad. A mí lo que me gusta, obviamente, estaba en la parte administrativa también, porque soy una convencida que si el lugar donde vos trabajás lo tenés que conocer como en tu casa, o en tu casa decís, en el ropero tengo la camisa roja, voy y la busco. En el consejo decís, bueno, ¿cómo ingreso un expediente? Lo tenés que saber. ¿Cómo es el manejo legislativo? Eso tiene que ser la Biblia en el consejo. Por supuesto. Ir a las sesiones, escuchar, saber. Más allá que te pregunten en la escuela. Pero es una formación que depende de vos. Totalmente. Y yo digo también, dejé trunca la carrera de Derecho. Tercer año. Te iba a preguntar, sí, ahora vamos a hablar a la vuelta, nos vamos a meter bien de lleno, Silvia, ahora te digo, ya volvemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Compartiendo. Nos encontramos como cada tarde de viernes a partir de la hora 15 para compartir historias de vidas a través de la pantalla de TV Más. En esta oportunidad en nuestro living se encuentra Pablo Rashid, quien es director del área gastronómica y eventos de la Sociedad Libanesa de Rosario. Muy buenas tardes, Pablo, bienvenido a Compartiendo. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bien,
te presenté de esta manera. Pero... Bien, Pablo, pero antes de hablar del tema de pandemia, contanos un poco. Vamos a compartir tu historia familiar. ¿En qué año llegaron tus ancestros aquí en la Argentina? Bueno, mi bisabuelo, ajá, o sea, el abuelo de mi papá, llegó en el 1880 y algo. Se radicó directamente en Santa Teresa, acá. Ajá. Y allí se casó con mi bisabuela, ¿sí? ¿Bisabuela nacida acá? Nacida acá, ajá, que era malagueña, ¿sí? Así sí, que árabes de ambos lados éramos. La hija de mi bisabuelo, mi abuela, se casó con mi abuelo que vino del Líbano, que llegó en 1895 aproximadamente. Ajá. Su primer trabajo estuvo aquí nomás, a metros de acá, que fue en el Swift. En el Swift, exacto, sí. Exacto, porque manejaba varios idiomas, entonces era fácil de manejarse con los inmigrantes de Europa del Este, que había... la colectividad gigante que hay acá en zona sur, de la ciudad de Rosario, Pueblo Nuevo, etcétera, como lituanos, etcétera, ¿no? Sí, de Lituania hay mucha, exacto, gente. Exacto, polacos. Así que bueno, ellos se casaron y se quedaron viviendo aquí en Rosario, para luego volver en el año 47 al Líbano. Volvieron a la Argentina, se volvieron en el año 65, y luego regresaron junto con mi padre para después quedarse directamente acá. ¿Tu padre nacido? Nacido acá. Nacido acá. ¿Y dónde viven actualmente? ¿Dónde en zona vivimos? Sur de Rosario. ¿Por esta zona? Boulevard 6 y San Martín, más o menos. Ah, Presidente, sí, Quintana y San Martín. Se han quedado acá en esta zona. Siempre en zona sur, sur de Rosario. Sí, sí, sí. Mirá, ¿no? ¿Qué mi historia? Abuelo siempre en Echesortu vivió. Ajá. En Echesortu. ¿Y a qué se dedicó? Mi abuelo trabajó aquí, aparte, aparte, y también trabajó en los tranvías. Ajá. Digamos, siempre hay un dicho que nunca se sabe de qué vive un libanés. ¿Por qué? Porque trabaja de todo. De todo, y de muchas cosas a la vez. Así que, bueno, luego se jubiló, bueno, así que en la década del 80 falleció. ¿Y vos qué actividad? Aparte de la gastronómica. Aparte de la gastronómica, yo soy proveedor de supermercados en lo que es, ajá, materiales descartables para gastronomía también. Ajá. Todo relacionado. Todo relacionado. Pablo, ¿cómo fue? Quiero que nos cuentes un poco la parte esta de la parte religiosa. ¿Cómo fue la vida para el libanés en ese aspecto? Bueno, no fue fácil. Nosotros en el Líbano, por la Constitución, tenemos 18 credos que están siendo representados en todos sus aspectos, son reconocidos, tienen todos el mismo estatus, poder llevar adelante su fe de las distintas formas. Sí, es un país pluriconfesional, si existe la palabra. Por eso también hay veces que hay algunos roces, pero en general siempre existió una excelente convivencia. El problema obviamente fue para los que no eran católicos o cristianos, haber llegado a un país como la Argentina, donde la Iglesia Católica fue la que manejaba el grifo de la inmigración, tuvieron que adaptarse a... ¿Cómo fue? Y eso fue padecer para muchas personas. El bautismo, el casamiento. Exacto. Bueno, hay una documental muy linda que se llama Beirut, Buenos Aires, Beirut, ajá, de Graciela Grace. Para nosotros es una paisana que siguió los pasos de su abuelo, que fue traicionado por su abuela, porque él se iba como a trabajar al campo en la provincia de Buenos Aires, ajá, y cuando volvió encontró a sus hijos bautizados. Y había sido un pacto de que no iban a llevar adelante ninguna de las dos religiones, simplemente que elijan ellos cuando sean grandes. Mucha gente habla de eso, ¿eh? Y bueno, se sintió traicionado, mal, bueno, enviudó y se volvió al Líbano solo. Bueno, y ahí cuenta mucho la historia de los que llegaban a la Argentina, los que eran no cristianos, no entraban, por ejemplo, al
hotel de inmigrantes que había en Buenos Aires. Si no eras cristiano. Exacto. Así que los musulmanes, por ejemplo, dormían con los animales afuera. Ajá. Sea caballo, vaca, lo que sea, en los establos. ¿Eso la iglesia hacía que pasara eso? Y sí, porque no tenían entrada. Si bien podían estar una semana solamente en el hotel para ser distribuido, porque las olas inmigratorias no paraban de llegar. Así que no fueron... Tiempos duros. Tiempos muy duros de donde venían. Pero bueno, acá llegaban a un lugar donde podían ser libres. No estaban bajo el yugo invasor de los otomanos. Ni corrían peligro. Entonces, bajo cualquier sombra se podía comer. Había fruta, había libertad. Así que vivieron acá. Nuestro país, lo que es. Exacto. Por eso la mayoría no se fue. Hace poquito fue el Día Nacional del Mate. Y lejos de Argentina, después de Argentina, los mayores consumidores de yerba mate somos el Medio Oriente, Siria y Líbano. ¿Qué? Mira qué dato. Sí, sí, sí. Porque los inmigrantes que volvieron hacia allá se llevaron el mate. Ajá. Así que las mayores, hay más de 30 envasadoras de yerba en Siria, donde envasan mate, yerba que se exporta desde Argentina. Así que vos, donde caminás en Siria, Líbano, Palestina, vas a encontrar, más que nada en Siria y Líbano, toda la variedad de yerba que veas acá. Lo que menos hubiese imaginado. Y se consume mucho más porque hay un pequeño secreto ahí, no comparten mate. Allá nadie, ni no es por pandemia, simplemente por una cuestión de higiene. Si estamos nosotros dos tomando mate, claro, cada uno con su mate. Entonces, en una reunión de 5, hay 5 cambios de yerba, así que un kilo vuela todas las tardes. Claro, un kilo, chao. ¿Es cara la yerba allá? No, es más barata que acá. Acá te arrancan la cabeza con un paquete de yerba. Es más barata que acá. Por eso los que viajamos allá no nos llevamos yerba. Es más barato. Aunque parezca mentira, es. Pasa en Argentina eso nomás. ¿Formaste familia, Pablo? ¿En el Líbano? ¿Acá? Sí, sí, yo estoy casado, sí. ¿Y qué enseñanza le das a tus hijos? Mi mujer es de la colectividad italiana. Ah, sí, mirá. Así que, bueno, ella automáticamente le gustó siempre la gastronomía. Empezó a cocinar siempre a la par de mi papá, de mi mamá, que también es italiana, que empezaron siempre enseñándole. Ajá. Y después, bueno, yendo a las colectividades. Claro, siempre. Vas ahí. ¿Y tus hijos? ¿Qué no, colegio no, va? No tenemos. ¿No, no tenés? Tenemos. No, no. Ah, bueno, yo quería saber si lo mandaban a estudiar. No, acá en Rosario tenemos el Colegio San Jorge, en calle Italia al 1100. Italia, ahí, casi San Luis. Entre San Juan y Mendoza. San Juan y Mendoza, sí. Así que ahí va el grueso de la colectividad, no solamente árabe, sino griega, porque es una escuela de enseñanza ortodoxa. ¿Sí? Ah. Así que hay familias rusas, griegas, árabes, en fin. Ustedes. Rito oriental. ¿Qué onda con la colectividad griega? ¿Bien? ¿Se integran o hay competencia? No, porque nosotros, bueno, vivimos bajo el mismo yugo que ellos en la época de los otomanos. Así que siempre estuvimos acá. De hecho, siempre fuimos vecinos de colectividades en las carpas. Nos divide Japón, nada más. Ajá. Así que siempre estuvimos ahí en el barrio en colectividades. Ellos están en el centro también, en Catamarca, creo que entre Italia y España, o entre Italia y Dorrego, me parece. Así que no. Bien, bueno, eso es interesante. Y es cierto lo que decís, ¿no? Comparten el mismo yugo, así que... Es que aquí, han pasado por lo mismo. Es que acá, cuando la gente ha llegado, ha encontrado a la Argentina... en la Argentina, mejor dicho, un lugar de paz, y algunos han traído algo de lo que se vivió allá, pero automáticamente se desvaneció porque esto fue un vergel para todos. Gente que ha llegado con las dos manos atrás, no, mano atrás y adelante, ha podido formar su familia, como los inmigrantes que han llegado, han hecho su dinero, han podido comprar su casa, le han dado la educación. Mirá vos, ¿no? Huyendo de algo tan feo como es estar bajo la opresión de un imperio invasor o de la guerra, ¿no? Realmente, qué lindo saber que nuestro país ha sido de esa manera. Digo, ha sido porque
actualmente también. Igualmente nos abren las puertas cuando uno vuelve al Líbano y le dice que es de Argentina. Sí. Y todos te dicen, alguien de mi familia estuvo en Argentina, te abren las puertas, obviamente, de la casa, porque saben lo que Argentina, no solamente al Líbano, sino a todos los países del mundo. ¿Hay muchos argentinos? Hay una colectividad muy grande de argentinos en el Líbano, de uruguayos, pero la más grande es de venezolanos y brasileros. Ah, mira vos. En esos primeros años del 1900, Argentina era una potencia mundial. Era la número uno de Latinoamérica, luego de Estados Unidos y Canadá. Argentina era tercer país a nivel de América. Entonces, la inmigración vino toda para acá después. Luego del 50, empezó a irse toda hacia Brasil. Y a fines de los 60, a principios de los 70, toda Venezuela. Claro, y eso fue lo que hizo que haya este movimiento hacia allá. Exacto. Bien, Pablo, breve pausa y ahora después quiero saber todas las actividades de la Social. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para todos y sean bienvenidos a esta nueva emisión de Compartiendo. En realidad, una emisión especial de día jueves. Nos encontramos a través de la pantalla de TV Más, como es habitual en este programa, para compartir historias de vida. ¿Por qué hicimos este programa especial hoy? Porque quiero presentarles a ustedes dos artistas de la ciudad de Rosario que van a formar parte de una obra que se va a presentar aquí en Club 1947, mañana, día viernes 10 de diciembre. Y a quienes quiero presentarles en esta oportunidad es a Vivi Blasón. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Todo buenas bien. Buenas tardes a toda la audiencia. Vivi ya ha estado en un Compartiendo, pero ahora gustosísima de presentarte en esta ocasión. Gracias. Por la obra. Gracias. Y a Katy. Muy buenas tardes, Katy. ¿Qué tal? Y estábamos hablando justamente, ¿no? Gracias, señor director, porque estaban allá dando la indicación y yo seguía hablando con las chicas. Nosotras, bueno, claro, nos fuimos acá en las internas. Sí. Dijiste, Vivi, algo que fue después de recibir la reparación, dijeron... Claro, la mayoría nos gustó el arte, trabajar como artista sobre un escenario. Entonces, en un momento yo dije, chicas, esto es un registro que tiene que quedar, tenemos que hacer una obra de teatro. Claro. Porque esto es único en el país, en Argentina. Es la única provincia... O sea, la idea nació de vos. Sí, de hacer la obra de teatro, sí. Sí, sí. Entonces lo propuse y bueno, nos pusimos de acuerdo que éramos, al principio eran un montón y después, bueno, fueron cayendo. Y... Con la puedo nombrar, Pamela Roth, ¿sí? Sí. Sí, sí. Que fue la que fue guionando las cosas que nosotras les contamos. Claro, cada una de nosotras, bueno, yo quiero decir esto, esto y esto y esto. Entonces, bueno, Pamela, que también le encanta el teatro, unió todo eso. Todo esto. Y salió finalmente Reparadas. Qué bueno, aparte de hermoso el título.
O sea, esto es en sí el centro de lo que va a ser esa obra de teatro que se va a ver mañana aquí en el Teatro Bar. ¿Y claro. cuándo fue la primera vez que la presentaron? ¿En qué año fue? Y hace 3 años. 3 años ya, claro, porque años. Un año parados. Sí. sí. ¿Acá en Rosario? Aquí en Rosario. Aquí en Rosario la estrenamos. Acá en Rosario la hemos presentado en varios lugares. Sí. Varios lugares. O sea, dieron bastantes funciones sí, ya. Sí, sí, sí. sí. Después estuvimos Santa, Santa Fe, Venado Tuerto, La Plata, maravilloso en La Plata, Mar del Plata. Chicas, ¿cómo sí. fue Mar del Plata, La Plata? ¿Qué tal la gente? Donde hemos estado hemos llenado. Claro, eso es lo que nos sorprende, porque cuando la hicimos acá en Rosario, bueno, los amigos, los familiares, todo el mundo, ¿viste? Amigos. Bueno, ¿qué va a pasar cuando salgamos de Rosario? Claro, cuando salimos de la ciudad. Claro, que ya... No hay familiares, no hay amigos, no hay nada. Pero bueno, hemos llenado y a Dios gracias la crítica es excelente. Qué bueno, chicas. Es excelente. Yo no me la voy a perder por nada. No, vengan a verla porque es una obra de teatro donde van a pasar por todos los estados. Sí. Se van a emocionar, se van a reír. Por ahí sentimos desde el escenario el llanto de la gente. Ajá. Sí. Porque se tocan... O sea, es sobre historias reales. Estamos obra. Contando nuestra historia. La verdadera historia. La verdadera historia. Vamos a recordarle a la gente. El Teatro Bar Club 1947 sí. abre las puertas a partir de la hora 21. Es un tipo de cena show. Sí, sí, sí. Una cena con una obra de teatro. Donde dos de las intérpretes de la obra de teatro están hoy aquí. Tengo el gusto de que estén en el living de Compartiendo. Y van a escuchar, van a ver historias reales. Chicas, ¿cuál es el proyecto? Porque ustedes cierran, coronan este año aquí en el Teatro Bar. ¿Qué tienen proyectado hacer? Porque el otro año lo tenemos acá a la vuelta. Ya está, el otro año. Ya está, el otro año y vamos a seguir con Finalmente Reparada. ¿Van a salir de Rosario ya? Sí, sí, ya estamos pedidas en algunos lugares. Qué bueno. Acá de Santa Fe. Acá van a recorrer la provincia. Sí, sí. Y bueno, y ahí ya vienen otros unos cambios, ¿no es cierto? Cambios lindos, bien. Cambio de vestuario, por ejemplo. Algunas cosas que, bueno, hay cosas que no se pueden. Hay puntos claves claro. que van a ser cambiados, otros y mantenidos. Otros, claro, otros que no. Que y otros que no se pueden cambiar porque. Es la historia. Es la esencia claro. de la obra. Claro. Entonces. Pero hemos. Donde hemos recibido. Que nunca me sale la palabra. El reconocimiento. Ah, ahí está. Claro. Reconocimiento de cultura aquí de Rosario. Sí. Reconocidas por la cultura de Rosario. Sí, qué bueno. Sí, sí. ¿Cuándo y fue? Y por otras ciudades también, ¿eh? ¿Cuándo fue? ¿En qué año fue lo de Rosario? Cuando lo estrenamos. Cuando lo estrenaron. Cuando lo estrenaron. Oh, sí, claro, bueno. Con la fecha. Ya estamos grandes, no nos pida fecha. Por favor. No, bueno. Cabeza ya no nos da. De interés. De interés cultural. Interés cultural. Sí. Y tenemos tanto. Creo que 5 diplomas. Sí. Chicas, y por ejemplo, ¿se sintieron bien tratadas en la época de Miguel Lischit? ¿Hubo sí. alguna diferencia, algún cambio desde entonces hasta ahora? No, desde mi parte no. Se siguió la línea prácticamente, en líneas generales, digo, ¿no? Sí, yo también no he sentido ningún tipo de cambio. Estamos bien, yo feliz. Claro. Me muevo como pez en el agua. Claro. Han logrado, ¿eh? Claro, se han logrado muchas cosas. Por ejemplo. La ley laboral trans, que aparte en algo muy personal, pero bueno, me parece que es vergonzoso tener que pedir al gobierno que exija una ley laboral para personas trans. No somos los monitos del circo que les enseñaron a trabajar, entonces vamos a darle a ver si trabajan, ¿viste? Somos personas como cualquiera. O sea, hay cosas que han avanzado, pero por lo menos a mí me han atravesado mal, desde el dolor, porque para mí una ley laboral trans, exigir una ley laboral trans, ¿cómo es esto? Como podés tener viviendo. Acceso a trabajar acceso como cualquier como cualquier ser humano. Persona, obviamente, pero bueno. Como si fuéramos minusválidas. Claro, bienvenida sea la ley laboral, que hay
personas trans trabajando, pero siempre lo digo eso porque me molesta muchísimo. Claro, es como discriminatorio. Claro, ¿sí? Totalmente. Aparte, nosotras que ya somos personas grandes, por más que esté la, que salga la ley laboral, nosotros ya estamos fuera del sistema. No van a tomar ni claro. Y viste que está determinada, ¿verdad? Claro, hablando de esto, ¿qué actividad desarrollan? Por ejemplo, vos, Katy, ¿qué actividad desarrollas? Bueno, yo hago peluquería a domicilio. Aparte, fabrico ropa y estoy en un grupo de pelucas solidarias para personas que están pasando el problema del cáncer. Ajá. Entonces, unas chicas me vinieron a hablar porque como yo fabrico pelucas, si no me quería... estar en el grupo y ayudarlas a hacerlas, porque es un trabajo muy difícil hacerlo. Muy difícil y realmente es un trabajo de mucha humanidad también, sí, ¿no? Total. Pelucas con el pelo natural. Las damos en comodato por 8 meses. La asociación se llama Resilientes en Acción. Resilientes en Acción. ¿Dónde queda allá en Rosario? No, está en Villa Constitución. En Villa Constitución. Sí, por el momento no tenemos lugar físico, estamos trabajando en mi casa. Ajá. Somos un grupo de señoras y yo les voy a enseñar cómo se teje, cómo se arma. Claro, porque debe tener todo un... Sí, cómo se implanta el cabello. Es más bien artesanal, ¿no? Es artesanal. Sí, trabajo. Sí. Y la damos como un comodato por 8 meses y si la sigue usando, se le renueva el comodato y después tiene que volver la peluca al banco. ¿Es difícil conseguir el pelo natural? No, nos donan cabello. Hacemos eventos y donde te damos un diplomita por sacarte una mecha de acá abajo, una mecha chica. Y, sí. Y de ahí vamos juntando, poniéndolas por color, por textura, los ondulados con los ondulados, los lacios con los lacios. Y todo artesanal, realmente. Y todo a mano. Qué bella labor. Sí, muy linda. Sí, a mí me gusta porque... ¿Y con la ropa? ¿Cómo? ¿Y con la ropa? ¿Tenés algún pequeño taller? ¿Cómo te desempeñas? Mira, mi casa hay máquinas de coser, máquinas de tejer pelo, de todo. Sí, hay gente de boutique que me trae si hay que hacer un arreglito porque le quedó una pincita. Entonces me mandan para que yo se los haga. Mi madre es tu modista de alta costura. Ah, vos ya venís con tu madre. Yo tomo la madera al lado de la mesa. Al lado de la mesa de alta costura. Sí. Entonces tengo mucho conocimiento. Bien. ¿Y vos, Vivi, cuál es tu actividad? Bueno, ahora estoy en una asociación civil trans de Rosario, donde estamos, bueno, buscando proyectos y cosas para ayudar a las chicas trans. Pero no a través de pidiendo un bolsón o dinero, sino para generar trabajo. ¿Y cómo sería? ¿Es fácil o es complicado? No, no es fácil, es complicado, es muy difícil que te escuchen, pero debo decir que hemos tenido suerte, por lo menos esta asociación, las puertas que hemos golpeado, nos han escuchado, nos han ayudado. ¿Cuáles son las vetas que más se tocan para poder conseguir el trabajo? ¿En qué áreas, más que nada? Y es amplia el área, nos han dado para hacer un cupo, por ejemplo, de mujeres, esas que hacen la multa, si el, no sé cómo se llama, si el auto está mal estacionado. Ah, sí, sí, sí. Las chicas que van controlando, claro, son los auxiliares, sí, municipales. Sí, es correcto eso. Después también para el Parque Independencia. Estar hay ahí trabajando, hay muchas cosas, porque tenemos manos, tenemos pies,
Gracias a Dios. Para poder controlar las plazas también. Estamos, claro. Sobre todo nos estamos también capacitando para dar charlas, porque la gente, los maestros, los médicos, necesitan saber, tienen que saber de diversidad, para la hora que le llegue un cliente que sea de diversidad, ¿no es cierto? Que no son pocos. Claro. Que no son pocos, ¿eh? Entonces, bueno, y estamos ahí también. Hay gente que ha relatado maltrato. Sí, claro. ¿Sí? Claro que sí. ¿Sí? Chicas, qué cosa, qué tema este, ¿no? Que un profesional que tiene que verte como un ser humano, te maltrate como maltratan a la gente que tiene HIV. Sí, totalmente. Van a hacer una consulta y por poco lo echan del consultorio. Sí. Y son infectólogos, infectólogas, ¿de qué estamos hablando? Sí, sí. Es una cosa... Bueno, pero ¿no? Yo creo que es por falta de conocimiento. O no los atienden directamente. Sí. ¿Ustedes tienen cobertura de obra social? Sí, sí, por suerte sí. ¿Lo sí, lograron por esto de reparación histórica? Ahora después a la vuelta me dan un poquito más de detalle. Bueno. ¿Qué implica la reparación histórica? Y volvemos sobre el tema de la obra de teatro. Dale, quiero que la gente conozca un poco más. Usted pregunte. De esto. Dale, ya volvemos. Y así llegamos al final de este Compartiendo del día de hoy. Espero que lo hayas disfrutado, porque realmente un bello programa para haberlo compartido con un cafecito en esta tarde lluviosa. Nos volvemos a encontrar, Dios mediante, el próximo viernes 17 de septiembre en lo que es el cierre de la temporada 2021 de Compartiendo. Quien les habla, Marcela Dinorfo, les desea que tengan un excelente fin de semana. Chau, chau.